Muchas gracias, amigos televidentes, por su fiel sintonía al canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a este inicio de programa y, por supuesto, a este inicio de semana, hoy 22 de julio del año 2019. ¿Qué mejor semana que iniciar con una buena noticia? 7 quirófanos nuevos cuenta ahora el Hospital de Referencia Nacional, el Hospital Lenín Fonseca, para la atención de las personas que llegan a este hospital. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante porque también vamos a hablar, como todos los días, de salud, pero esta vez hablando de la salud de nuestro... Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, pues este día vamos a estar hablando de una jornada que se realiza en favor de la salud de estos amigos del hogar. Jornada de vacunación canina y los beneficios para la población. Para ello hemos invitado al doctor Freddy Suárez, quien es parte del equipo médico del Centro de Salud Sócrates Flores, ubicado en el distrito número 2 de Managua. Bienvenido, doctor. Mucho gracias, gusto, es un placer. Gracias por la invitación. Bueno, es importante seguir hablando sobre todo la prevención, los problemas de salud. Y entre los problemas de salud está lo que es la rabia, ¿verdad? Y la rabia que se puede dar en lo que son las mascotas. Y las mascotas las pueden adquirir por animales animales que están selváticos, que son silvestres, ¿verdad? Gracias a Dios, pues nosotros estamos en una zona más urbanizada en Managua, ¿verdad? La mayor parte de nuestras localidades son urbanas, pero aún tenemos zonas rurales donde pueden haber animalitos silvestres que pueden, de manera accidental, lesionar a una mascota, en este caso el mejor amigo del hombre, el perro, que es el que siempre tenemos en nuestros hogares, aunque tenemos otras mascotas como son los gatitos, ¿verdad? Que es frecuente también, incluso ahora he visto un poco más que las personas tienen más de mascotas a los gatitos. Los gatos, hay más gatos que perros. Hablo de estos dos animalitos porque son los que generalmente tenemos de mascotas en nuestros hogares, y estos animalitos pueden estar expuestos al virus de la rabia, ¿verdad? El virus de la rabia lo que provoca es una neuroinfección, ¿verdad? Y es mortal, así de manera general. Gracias a Dios, pues tenemos ya bastantes años de que no hemos tenido casos de sospecha, pacientes que hayan presentado rabia humana. En Nicaragua no ha habido casos, ¿verdad?, en los últimos años, gracias a todas estas actividades preventivas, sobre todo lo que es la vacunación canina. Ni perros, doctor, hablando de humanos, ni de perros tampoco. Perritos tampoco hemos tenido casos ahorita, no ha habido casos sospechosos de rabia. Nosotros mantenemos dentro de las patologías de vigilancia epidemiológica lo que es la transmisión del virus de la rabia. Uh-huh. ¿Ya? Y dentro de las enfermedades de notificación obligatoria de inmediato está casualmente esta patología. Entonces nosotros de manera permanente estamos vigilando el comportamiento de los caninos, que son los que más frecuentemente lesionan a las personas, y nosotros hacemos el abordaje de esa manera, o sea, un animalito que lesionó a una persona y que puede ser transmisor del virus de la rabia. Claro. Entonces nosotros le cumplimos el protocolo de que observación del animalito, previa verificación, ¿verdad?, que si este animalito tiene inmunizaciones, y así ha sido vacunado, sea vacunado por el Ministerio de Salud o por veterinarios autorizados, los cuales también proporcionan vacunas antirrábicas para los caninos. Si el perrito no tiene esta certificación, entonces nosotros lo vigilamos. El periodo de incubación, como mínimo, va 10 días, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que observar que ese animalito no tenga cambios de comportamiento, ¿verdad? Mire, alguno está vestido. Esa es una de las tareas, ¿verdad? Vigilar de que no haya cambio de comportamiento en el animalito. Ejemplo, el animalito que normalmente se alimenta, bebe agua, anda normalmente en la casa, incluso juega y todo eso, es un animal que es normal. Pero de repente, un animalito que se comporta de esa manera y cambia a ser agresivo, presenta desorientación. El animalito puede irse a la calle y caminar desorientado, ataca a otros animales o ataca a personas, no quiere ingerir alimentos, no quiere ingerir agua. Y una de las cosas, pues, que nosotros observamos que el animalito le tiene fobia al agua. Igual la luz le molesta, los ojos lo anda vidrioso, ¿verdad? Y anda con salivación, que es la cialorrea que le llamamos, que se le mira la espuma en el hociquito. Uh-huh. Y eso puede dar a entender que este animalito puede ser sospechoso de rabia. No hemos tenido esos casos, ¿verdad?
Pero nosotros lo que hacemos en la observación, vigilar esos síntomas y signos en el animal. Okay. Doctor, en gobiernos anteriores era difícil ver esta jornada de vacunación. Yo me acuerdo muy bien cuando, yo gracias a Dios tengo 34 años y he sido testigo pues de los avances que hemos tenido en salud en Nicaragua a partir de los gobiernos sandinistas en los 80 y ahorita pues a partir de 2007. En los gobiernos neoliberales, doctor, estamos hablando del gobierno de Doña Violeta, el gobierno del doctor Arnoldo Alemán, el gobierno de don Enrique Bolaño. Esto no, si no se tomaba en serio la salud de los humanos, ahora menos la de los animales. No se veía este tipo de jornada de vacunación como la que estamos viendo ahorita con el gobierno del presidente Daniel Ortega, y precisamente que son de beneficio también para la salud de las familias nicaragüenses. Así es. En la primera etapa de la revolución, nos acordamos, los que tenemos más tiempo, más edad, ¿eh? Yo me acuerdo muy bien, ¿verdad? Para el triunfo de la revolución, iniciando la primera etapa de nuestro gobierno revolucionario, se cambió totalmente lo que es el programa de salud. Programa de salud que estaba prácticamente en algunos sectores, ¿verdad? En la parte de salud pública, lo que es el modelo de en el tiempo del somocismo, ¿verdad? Pero cuando la revolución toma el poder, entonces cambia todo. La parte social es una prioridad y dentro de la parte social la salud, ¿verdad? Y es donde se implementan una serie de programas, tanto para la atención de las personas, ¿verdad? Y programas que secundariamente, como el programa de control zoonótico, en este caso de los animalitos, la rabia, correcto, evitar que personas vayan a ser contaminadas con el virus de la rabia a través de estos animalitos domésticos, ¿verdad? Mediante programas preventivos, lo que es la vacunación canina, ¿verdad? Y cada año desde ese momento nosotros fuimos implementando lo que es la vacunación canina, que después posteriormente pues no se le dio la prioridad, dado que son modelos de salud que no priorizan la parte social, como priorizan la prevención los gobiernos neoliberales, ¿verdad? Entonces eso decae nuevamente ahora en esta segunda etapa de la revolución, nuestro gobierno, pues volvemos a retomar ese camino, ¿no? De estos programas preventivos, y entonces el programa preventivo lo que es la prevención de la rabia, y sobre todo la rabia humana, mediante la prevención de que la mascota vaya a adquirir esa infección y que después él nos vaya a lesionar y provocar esa infección. Entonces, de esta manera nosotros permanentemente vamos teniendo esa atención, el programa de zoonosis, que lo tenemos en la parte epidemiológica. Uh-huh. A pesar de que es una zoonosis que puede ser tal vez llevada por otra institución, nosotros, como puede ocasionar daño a la salud del ser humano, nosotros la llevamos como en la parte preventiva, como un control, ¿no? Y garantizar que el ser humano no adquiera esa infección. ¿Desde cuándo se está llevando a cabo, doctor, esta jornada de vacunación de este año 2019? ¿Y cómo ha sido esa respuesta de la población nicaragüense? En el caso de usted, pues, que está aquí en el Centro de Salud Sócrates Flores, que es del distrito número 2, donde abarca barrios como Monseñor Lescano, barrios con mucha población y población también de mascota. Sí, bueno, la experiencia ha sido buena. Nosotros comenzamos el 15 de julio. Hemos ido a todos los barrios. Nosotros tenemos puntos clave donde nosotros nos ponemos puestos de vacunación, parecido, ¿no?, a la vacunación de los niños, pero es más a campo libre porque no podemos estar dentro de una casa. Nos ponemos cerca de un porche en una de las viviendas con los colaboradores que nosotros tenemos, con la red de brigadistas y compañeros de los gabinetes que nos garantizan esos sitios. Son sitios clave donde está la mayor parte de la población canina. Claro. Entonces nosotros previo hacemos lo que es la divulgación a través de estos mismos compañeros, red de brigadistas, los compañeros del gabinete, la familia Comunidad de Vida, hacemos lo que es mediante a los puntos clave, como son las personas que tienen pulpería o tienen sus negocios, pequeños negocios, donde nosotros le divulgamos
que vamos a estar vacunando en X punto, ¿verdad? En el barrio, pueden ser en puntos estratégicos donde hay más población canina. Entonces la gente lleva a sus perritos directamente a esos lugares. Si no llega, entonces nosotros lo que hacemos igual, hacemos visitas en la cuadra, en las cuadras, en las manzanas, y les divulgamos en ese mismo momento que estamos vacunando a la población canina. Incluso muchas personas llevan a su menino, a su gatito, y también le administramos su dosis, porque son animalitos que pueden también ser portadores del virus o poder adquirir el virus. Entonces los protegemos porque son mascotas y son los que están en contacto directo con el ser humano en la casa. Y da la casualidad, ¿verdad?, que estos animalitos son muy queridos por la familia. Los cuidan. Cuando les avisamos sobre la vacunación, ahí los llevan chineaditos con su correa, los llevan incluso adornaditos con vestido, camiseta. Sí. Es bonito, ¿verdad?, porque hay un desfile de los caninos, ¿verdad?, y bien pintoresco y llama la atención. ¿Cómo le hacen, doctor, cuando se encuentran con perros grandes y que son...? Allí es muy importante la colaboración del dueño. Uh-huh. A veces van menores con los perritos, es mejor que vaya una persona. Eso es una recomendación, ¿verdad?, doctor. Que porque hay que agarrarlo fuerte. Claro. Y el que lo tiene que agarrar fuerte tiene que ser conocido, porque el animal, pues, va a tener confianza, no va a querer que lo va a atacar y lo puede lesionar en ese momento. Eso suele ser cierto, doctor. Por ejemplo, en la familia tenemos un perro y siempre hay alguien de la familia que sobresale porque el perro le tiene como más confianza. No lo muerde, porque el perro puede morder a cualquiera de la familia, pero hay una persona que lo respeta, que ejerce autoridad sobre el perro. Esa persona es la indicada para ir a la jornada. Correcto, de vacunación. Correcto, porque él tiene más confianza. Por eso es el mejor amigo del hombre. El hombre a veces es un miembro de la familia. ¿Por qué? Porque él le da de comer, él le da de beber, lo baña, lo saca a pasear. Él lo cuida, porque cuando tiene algún problema de salud, él lo lleva al veterinario, él le da hasta las medicinas, ¿verdad? Y el animal es como las personas, el perrito solo le falta hablar. Por sí. Eso es el mejor amigo del hombre, es un animal muy inteligente y es parte de la familia. Entonces es importante que sea la persona, que es el que lo cuida, porque él va a confiar en esa persona. Si él lo agarra, generalmente pedimos que vaya con el bozal, pues no se puede, le ponemos... Hay un artefacto, se le pone en el hocico, o la misma correa se le enrolla en el hocico para que él no pueda abrir la trompa. Abrir el hocico y lesionar a alguien, tanto al que lo lleva como al que va a vacunarlo. De manera que él quede, el vacunador, la parte de la paletita, los miembros inferiores o los miembros traseros del perrito queden hacia el vacunador para que él pueda vacunar en lo que es el muslo, ¿verdad?, de ese miembro inferior al perrito, y que el perro no lo esté observando, o sea, que el perrito esté yendo hacia el lado contrario. Esa es la técnica, ¿verdad?, y que lo agarre bien, más si es un perro grande. Cuando son perros pequeños, incluso lo chinean, y el animalito a veces tiene mucho temor, lloran, se orinan, y hasta ahí nomás. Pero un perro grande sí hay que tener cuidado. Un pitbull, imagínese. Tienen que agarrarlo fuerte, que vaya la persona más adecuada, ¿verdad?, con el perrito, que tenga más confianza y que lo pueda agarrar fuerte. Ok, doctor, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, amigos televidentes, estamos conversando con el doctor Freddy Suárez, quien es parte epidemiólogo. Coordinador de epidemiología. Coordinador de epidemiología del Centro de Salud Sócrates Flores, ubicado en el barrio Monseñor Lescano. Con él estamos hablando sobre la jornada de vacunación canina y los beneficios que tiene para la población nicaragüense. Usted no le cambia de canal, enseguida regresamos. Thank you.
El agua es un recurso natural valioso para nuestras vidas. No la malgastemos. Cuidemos nuestras fuentes hídricas. El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos y todas. Un mensaje de la Asamblea Nacional. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional, hoy 22 de julio del año 2019. Estamos conversando sobre la jornada de vacunación canina y los beneficios que tiene para la población nicaragüense. Tenemos de invitado al doctor Freddy Suárez, quien es responsable de epidemiología del Centro de Salud Sócrates Flores, ubicado en el barrio, en el antiguo barrio de Monseñor Lescano, uno de los primeros barrios de Managua. Doctor, a propósito, ¿cómo avanza esta jornada de vacunación? Usted ya nos decía al inicio del programa cuándo inició, el 15 de julio de este mes, pues estamos en julio todavía. ¿Cómo avanza esta jornada? Bueno, en el área nuestra, pues ya estamos un 80% de avance. Ya esto es significativo, quiere decir que ya cubrimos la mayor parte de población canina, que nuestra meta era de 9.450 perritos, ¿verdad? Solo el área circundante al barrio. Correcto, todas las localidades, que son 17 localidades en la parte del distrito, porque nuestro distrito es compartido por dos unidades de salud, el Sócrates Flores y el Policlínico Francisco Morazán. Ya. Entonces, nosotras, las dos unidades, abarcamos la totalidad del distrito. Algo un poquito más de meta tienen ellos que nosotros, tal vez andarán en 10.000 perritos, de 10.000 a 10.500 perritos. Bueno, 9.000 de ustedes son como 19.000. Sí, entonces esa es la población total a nivel del distrito. Y ellos andan haciendo las mismas actividades, andamos a la par. Por ahí más o menos andamos ya a esta altura, ya nos queda esta semana porque culminamos el 28. Entonces el llamado a la población, nosotros tenemos un puesto de vacunación permanente en la unidad de salud, en el Sócrates Flores. Son los barrios cercanos ahí, bueno, ahí aprovechamos. ¿Qué barrio, por ejemplo, doctor? Monseñor Lescano, Santana Sur, Santana Norte, Javier Cuadra, Julio Huitrago, el barrio Cuba, que son los que nos quedan más cerca. Pero hay muchas personas que tienen la facilidad de agarrarlo, montarlo en un vehículo al perrito y lo pueden llevar. Esto es de lunes a viernes, ¿eh? Porque ¿De qué 8 hora, de la qué mañana hora? A 3 de la tarde estamos con el puestecito ahí para que lleven al perrito y lo podamos vacunar. En caso que ya nosotros hayamos entrado al barrio y que no estaba el dueño, a lo mejor no tuvo algún contratiempo y no lo pudo llevar. Pero estamos yendo a vacunar a los barrios. Ahorita, por ejemplo, estamos en San Sebastián. Es un barrio bastante grande. Los sitios de donde nosotros nos ubicamos para vacunar en el parque San Sebastián, en el parque Lidia Saavedra. Y lo que es la entrada al lo que quedó remanente del asentamiento Manchester. Entonces, en esos puntos estratégicos nosotros estamos vacunando. Y hacemos también un rondín. Cuando ya no nos llegan los perritos, pues nos vamos en acuario, nos vamos moviendo de manera que la población vaya teniendo mayor accesibilidad que lleve el perrito con una distancia menor, ¿verdad? Pero el objetivo es que lograr tener una cobertura del 100% en nuestro barrio. Ya. Porque igual, si nosotros no vacunamos un perrito, ese perrito queda desprotegido. Este perrito es susceptible, ¿no? Más si un perrito virgen, que nunca le hemos puesto una dosis, porque hay perritos que ya tienen varias dosis. Pero el perrito chiquito, ¿no? Digamos, de 2, 6 meses. Eso le iba a preguntar, ¿a qué edad tiene que vacunarse el perro contra la rabia? Entonces, ¿a qué mes? Un mes cumplido, un mes tiene ya que nosotros tener. Le podemos administrar su dosis antirrábica canina. Ahora, ¿qué pasa si el dueño no se acuerda que si lo vacunaron? Esto suele pasar, doctor, que a veces el dueño no se acuerda qué tipo de vacuna fue la que le aplicó el veterinario. Sí, con respecto a eso, nuestras vacunas son de calidad, ¿verdad? Son compradas por nuestro Ministerio de Salud y además de eso se cumplen los estándares de conservación, las normativas de conservación del biológico.
Igual que todo biológico tiene que mantenerse a temperaturas adecuadas, en una red de frío adecuada, transporte adecuado y la administración adecuada. Nosotros, como Ministerio de Salud, nosotros cumplimos con toda esa normativa, ¿verdad? Nosotros, bueno, los que son los veterinarios, no le podría decir con certeza qué tipo de vacuna utilizan, pero sí nosotros estamos muy claros que nuestra vacuna es una vacuna eficaz. ¿Verdad? Confiable, porque es una vacuna que cumple las normativas de conservación, transporte y aplicación de la vacuna, ¿verdad? Que son muy importantes, todos esos aspectos, ¿verdad? Y nosotros garantizamos la inmunización del canino. Perrito que se ha vacunado cada año, mejor, porque lo que hacemos es revivir la memoria inmunológica, igual que las vacunas de los seres humanos. Entonces necesitamos una dosis, sistema inmunológico va a producir algo que se llama anticuerpo, que va a proteger contra esa enfermedad, en este caso la rabia. Y él va a tener inmunidad. Si el año siguiente nosotros administramos otra dosis, entonces lo que hacemos es reactivar esa memoria inmunológica y va a tener una respuesta más rápida, incluso si tuviera contacto con el microorganismo, en este caso el virus de la rabia. Entonces, son cosas diferentes, ¿verdad?, que nuestro Ministerio de Salud, con respecto a tal vez a los establecimientos veterinarios. Doctor, yo le quería hacer algo, un comentario muy importante, y es que la zona de ustedes es una zona... usted decía al inicio que la transmisión de la rabia puede ser de animales silvestres a animales domésticos. Es cierto, estamos en Managua, pero el lado de ustedes, de Monseñor Lescano, hay una parte que tiene muy cercana al lago de Managua, el lago Soltlán, y no sabemos qué tipos de animales pueden andar por ahí, pues, y que puede darse, presentarse. Gracias a Dios, usted ya lo había dicho, y gracias a Dios nosotros los nicaragüenses somos testigos de que no han habido casos, ni brotes, ni casos particulares de rabia, pues, ni en perritos, ni en ser humano. Pero lo importante es la zona, la zona. Por eso el llamado a los habitantes de esta región circundante, al Sócrates Flores, a que acudan, dada la importancia que tiene la zona, pues, cercana al lago de Managua. Les voy a mencionar algo muy importante, digamos, lo que son el vampiro. Son animales silvestres, ellos andan por la noche, pueden lesionar al ganado y también a los perros o cualquier otro animal doméstico y le pueden transmitir el virus. Como decía, hay zonas todavía en Managua, pero en Managua, digamos, hay zonas todavía más rurales, pues en los municipios. Estamos al lado de Tipitapa, que casualmente es a nivel nacional, la vacunación canina es a nivel nacional. Nosotros vacunamos, ¿verdad?, a lo que es la población canina, y a nivel de Managua, que es uno de los departamentos más grandes de la capital, donde hay mayor población, ¿verdad?, y igual mayor población de caninos, ¿verdad?, porque está concentrada la población. Y en todos estos lugares, pues, hay zonas rurales, como decía Tipitapa, por ejemplo, San Francisco Libre, tenemos Matiare, El Crucero, voy a aportarle ejemplo, Villa El Carmen, que son municipios que tienen una gran población rural, y también rural de caninos. Entonces, eso, muchas personas todavía se van a cazar en la noche, van a cazar animalitos, van a cuzuquear, como dice la gente, o venadear, que hay todavía lugares donde hay venaditos, y ahí pueden ser lesionados por un animal silvestre. Y a veces no nos damos cuenta, animales una lesión y no decimos, lo mordió otro perro, y no sabemos que se fue al monte y lo lesionó un animal silvestre, y no sabemos si ese animal tenía rabia. Y por eso es la importancia de vacunar al perrito, porque si el perrito le da rabia, nos puede lesionar a nosotros, a la familia, o a los vecinos, o al que vaya pasando, al transeúnte que pase en la calle o en el camino. Porque ese animalito se va, como le digo, desorientado ya con cuando tiene sintomatología de rabia, y se va desorientado y no ve bien, mira bulto, y entonces él cree que lo van a atacar, y lo que hace es defenderse y lo lesiona. Entonces, para evitar eso, vacunación canina. ¿Ah? Por eso nuestro modelo de salud, que es preventivo, el modelo de salud familiar comunitario, es prevenir. Y prevenir también lo que son enfermedades provocadas por animalitos, en este caso la rabia, ¿verdad?, vacunando a la mascota. Doctor, y además que el proceso de vacunación es completamente rápido. Yo creo que dilatan más en llevar al perro a veces cuando el perro... En ir, llevarlo y en traerlo de regreso a la casa. Así, pues lo más que dilatamos ahí, tal vez 2-3 minutos, porque lo lleva para convencer al perro. Va llegando el perrito
se toman los datos, ¿verdad? Porque hay que tomar los datos, tenemos que tener un censo canino, tenemos unos formatos donde hay que llenar los datos generales del canino, también del dueño del canino, y le hacemos su carnet de vacunación. Eso es importante, el canino, que porque no lo pierden. Ahí viene la cuestión, que cuando lesionan a alguien, hay que tener a mano este carnet, que esto nos certifica de que el animalito está vacunado, está protegido. Entonces, a haber menos riesgo o no hay riesgo de que la persona que le lesionó vaya a adquirir la rabia humana, ¿verdad? Entonces, es importante. Muchos me llegan así, lo lesionó el vecino, y el vecino le preguntamos, ¿fue vacunado este perrito? No sabemos, le preguntamos al dueño y dice, lo vacuné, muéstreme el carnet de vacuna. No lo tiene. Entonces, es importante que lo guarden, igual que los carnets, ¿verdad? Nuestro, las personas que nos ponen una dosis, porque esta es la memoria de las vacunas que nos han aplicado, igual el canino, porque nos sirve para eso, certifica que mi mascota está protegida contra la rabia. Más cuando suele ser el perro que quizás no es callejero, tiene dueño, como usted bien lo decía anteriormente. El perro vive en la casa, pero en el día va a vaguear. Sí. Se va a buscar como a parear con otra perra, o va así a buscar el día, como quien dice, a buscar comida. Sí. Y suele pasar esto, pues, que el perro es casero, pero es callejero. Así. Es un perro que busca las calles. Y lo otro es que hay perritos que no tienen dueño. Esos sí tienen mayor riesgo. No los llevan a vacunar. Pueden también, si es en el monte, es callejero, anda en los caminos, lo puede lesionar a un animal salvaje y después lesiona a otros perros. Pero si el perro está protegido, va a tener menos posibilidades de la rabia. ¿Eh? Y los que no están protegidos, sí, van a tener mayor posibilidad. Entonces es de importancia, es una cadena, ¿no? Cuidamos a nuestra mascota, nos cuidamos nosotros mismos, a nuestra familia, ¿ah? Porque es parte de nuestra familia, conviven con nosotros. Y peor donde hay niños, doctor. Sí, y hay niños, accidentalmente sí. A veces los lesionan. Tal vez lo pasan machucando. Sí. Y para el mordisco. O le jala la cola, o le jala la oreja, porque sí, los niños juegan con los animales. Claro. Y el animal responde, porque a ella le duele. Entonces ella responde y responden de esa manera. Esos son los accidentes, ¿verdad?, que ocurren en las casas. Y hay animales que son animales que hay que tener mucho cuidado, algunas razas, ¿verdad? Y que deben de estar con todo el cuidado veterinario, que no padezcan ninguna enfermedad y sobre todo que estén vacunados contra la rabia. ¿Cómo tiene que ir rápidamente, doctor, preparado el perro? Si lo bañan mejor. Si lo bañó el día previo, mejor. Lo lleva hacia adicto, es mejor, ¿verdad? Ah, sí, porque no lo va a llevar todo pulgoso. Que lo lleve con su bozal, si tiene máscara, mejor, más si un perro de esos que le tenemos temor, que lo lleve con la máscara, o hay un artefacto que se le puede poner en el hocico, sino con la misma cuerda, para que así garanticemos que él, si hace algún envión de quererlo lesionar a uno, no pueda, ¿verdad? Porque tiene inactivo lo que es el hocico ahí. ¿Hasta cuándo la última? Estamos para este viernes, ¿verdad? El viernes es el último este día. Viernes, ¿verdad? Esperamos alcanzar el 100% de la meta programada. Ok, doctor, le agradecemos por su valioso tiempo y habernos explicado sobre esta jornada de vacunación que está desarrollando desde el 15 de julio hasta este viernes. ¿Sería cuánto? ¿26? Para este 26 y 27 de julio tiene previsto ya concluir esta jornada de vacunación que beneficia a la familia nicaragüense en el sentido porque tenemos a mascotas sanas en nuestro hogar. Le agradecemos, doctor. Le agradecemos también a usted, amigos televidentes, su fiel sintonía. Le esperamos el día de mañana a esta misma hora, 3 de la tarde a 3 y media, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.